Cuando eres niño, es normal que tengas amigos imaginarios, pero cuando tu niño interior se rehúsa a irse para siempre, ahí tenemos un problema. Yo tenía 12 años, había sido un niño risueño, lleno de creatividad y detalles por doquier. Mi héroe era solo una persona, mi papá. Él era el mejor, mi modelo a seguir, un hombre correcto, inteligente, carismático. Pero como todo lo bueno en esta vida, se va. Y así me pasó a mí. Yo tenía solo 12 años. Yo estaba devastado y necesitaba a alguien para que supliera el lugar de papá. No quería seguir estando solo. Él me defendía, él me cuidaba y era mi mejor amigo. Después de él, ya no tenía a nadie más. Y entonces aparecí yo. Por favor, ¿me puedes dejar continuar? Como quieras. Da igual, al final. No creo que sirva de mucho. Sí. Él apareció. No es precisamente que él sea malo. Salió por una necesidad. Yo me sentía solo. Y al no tener amigos, él se volvió mi única compañía. Al principio lo llamaba conciencia, pero luego lo llamé por aquello que me causaba paranoia. La verdad, fue difícil, pero con el tiempo pude seguir adelante. Comencé a estudiar y comencé a hacer una vida como todos los demás. Me enamoré y tuve mis primeros encuentros y ella. Y hay que ser honestos, no te fue en lo absoluto bien con nada de eso. Quizás, pero la historia la estoy contando yo. En fin. Conforme pasó el tiempo, él no dejaba de estar allí. Al principio, paranoia era mi amigo. Se presentó como otro niño que estaba atemorizado, que tenía muchos miedos, que tenía traumas, y ellos estaban representados por eso, por esa asquerosa estática, eso que hacía que él no fuera normal, eso que le daba sus poderes, entre ellos la capacidad de poder torturarme. Por favor, no exageres, yo nomás intentaba cuidarte. El tiempo siguió pasando. Cada vez que yo quería desarrollarme, me costaba más. Odiaba que me dijeran madura, no me parecía justo. Había perdido tanto en tan poco tiempo, a tan corta edad, y que me dijeran algo así era como que me exigían una parte que no podía cumplir. Me pedían un rol que intenté forzar desde hace mucho. Mamá no era la persona más unida a mí. Constantemente ella me agredía y me juzgaba. Nunca valoró mi arte ni las cosas que hacía. Es por eso que nuestra relación siempre fue muy distante. Y cuando papá murió, ella solamente se tiró al abandono. No sabía qué hacer. Ahora puedo comprenderla, pero en ese entonces era un niño. No tenía ni la más mínima idea de qué estaba pasando, ni tampoco de lo que tenía que hacer. Me forcé a madurar, entre comillas, y no fue fácil. Tenía que ser fuerte por mi madre y tenía que serlo el doble por mí. Por eso nació él. Pero cuando ya era una edad específica, digamos 16 años, yo ya estaba comenzando a vivir y necesitaba con todas mis fuerzas poder crecer y dejar atrás esos achaques infantiles o esas taras, esos delirios, esos traumas. Exacto, gracias. En fin, cuando pasó más el tiempo, como lo mencioné antes, me enamoré, no una, sino varias veces. Me solía apegar demasiado a las chicas que me gustaban.
Claro, eso es porque no tienes ni la más mínima estabilidad para poder sobrellevar nada. Apego emocional, codependencia. Pues, que yo sepa, gran parte de eso es tu culpa. Paranoia nunca me dejó crecer. Siempre me hacía aferrarme a mis miedos más internos. Y por eso, las chicas que se acercaban a mí, al final terminaban yéndose. Porque siempre estaba pensando en que ellas me iban a dañar de alguna manera. Y en algunos casos pasó. Existían traiciones, infidelidades, o simplemente se hartaban de mi manera de ser. Todo eso era culpa de Noia, no era culpa mía. Él siempre estaba diciendo, ¿y si está con alguien más? ¿Y si le interesa a otra persona? ¿No te has puesto a pensar que no eres lo suficiente para ellas? Al fin y al cabo, solo eres un pobre y triste gordo que no sabe hacer nada por su vida. No tienes ni oficio ni beneficio que podrías ofrecerle al mundo. Sin embargo, algo bueno pasó. Me enamoré de alguien, mi última novia. Ahora ella está con un músico. Paranoia me hizo sentir el complejo de inferioridad más grande hacia ese rubro, a pesar de que yo siempre he sido más de escribir y de los dibujos, y soy bueno en ello. Descubrí que Paranoia se aferra a eso porque él tiene miedo, no quiere crecer, y sé que ya es hora. No entiendo por qué te aferras a todo lo que te hace daño. Tenemos que crecer, ya ha pasado mucho tiempo. No creo que sea lo justo y necesario. Mira, no es lo que tú creas, es lo que yo creo. Pero no temas, yo te voy a ayudar, pero necesito que lo hagas conmigo. Seamos uno, tenemos que dejar todo el mal atrás. Pero, ¿y si nos vuelven a lastimar? ¿Y si te vuelven a hacer daño? Yo solamente digo lo que digo para que no te pase nada. No quiero que vuelvas a... En la vida siempre hay que arriesgarnos, niño. No podemos vivir con miedo. Pero todavía no me quiero ir. No importa. En su momento será. Pero ya está dicho. ¿Podemos hablar una última vez? Claro. Por supuesto. Mi querido niño. Mi paranoia.